Tras la grave crisis económica que trajo la pandemia, se emitió un llamado de alerta por más de 39 mil estudiantes universitarios que dejaron las aulas de clase, teniendo en cuenta todo lo que esto significa para cada proyecto de vida. Lo que motiva a los jóvenes a desertar de la educación, principalmente vamos al factor económico. Es algo que es la primera barrera y que se sostiene en el tiempo. Otro punto muy importante es el cambio de prioridades de los jóvenes en el tiempo. De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en el país solo el 42% de los jóvenes accede a la educación superior. Y lo que es más preocupante, solo el 18% se gradúa. Es un modelo solidario en donde vinculamos empresas, estudiantes, universidades, cooperación internacional para garantizar que entre los diferentes actores realmente apoyemos la educación estudiantil. La estrategia más grande y fundamental es generar la conexión que tiene la academia con el proyecto de vida del estudiante. Si el estudiante logra entender que desde la academia puede lograr cumplir sus sueños, puede lograr cambiar su vida y la de sus familias, creo que se genera la proyección de vida que necesitamos. Otro indicador señala que el 44% de la población, 4 de cada 10 personas, no tiene recursos para matricularse en una universidad o simplemente no alcanza a clasificar para ingresar a la educación pública u oficial. De hecho, hoy solo el 49% de los adolescentes entre 17 y 21 años tiene la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Una escuela de programación llamada Prográmate, en el que formamos desarrolladores junior full stack, es una formación de 5 meses y al finalizar esta formación los vinculamos con empresas del sector de la tecnología. A raíz del impacto que ha generado el COVID-19, la deserción universitaria se ubica en el 23,5%. Según los últimos reportes de la Asociación Colombiana de Universidades.